Soy Marta Corella y soy coordinadora del proyecto del Bosque a tu Casa en ámbito nacional. En estos momentos estamos justo en el germen de este proyecto del Bosque a tu Casa, que se impulsó desde un pequeño municipio que se llama Orea, que es un municipio de alta montaña, 1500 metros de altitud, y le impulsaron un grupo de mujeres que querían rescatar los saberes de nuestras abuelas y nuestras madres, ¿no?, que eran las recolectoras del bosque, y se quería poner en valor todos esos productos y todos esos saberes que ya se estaban perdiendo. Esta zona es una zona de excelente calidad ambiental, es la zona, también es una de las zonas más despobladas, que sufre la lacra del despoblamiento, y es necesario encontrar y abrir lechos de empleo para las mujeres, para que las mujeres puedan quedarse a vivir. Son las que fijan población, y este era uno de los caminos. Este proyecto toca todo lo que el bosque nos ofrece, tanto a nivel decorativo como a nivel de fitoterapia, como antiséptico, relajante. Bueno, tocamos un poco todos esos aspectos, y de lo que se trata es eso, ¿no?, de buscar lechos de empleo con diferentes cualificaciones, no solamente recolector, sino que ahora estamos trabajando y conseguimos un proyecto de la Fundación Biodiversidad para, además del obrador que ya tenemos dado de alta con un montón de números de registros sanitarios, poner un laboratorio que nos permita ya dar el salto, pues, a la cosmética, a la fitoterapia ya arreglada, y bueno, y además, pues, crear una red de obradores y de laboratorios en toda España que compartan la misma esencia, y que podamos hacer una plataforma de sensibilización hacia el consumidor acerca de los productos silvestres. Aquí lo que hacemos es estar pendientes de lo que sucede en el monte en cada temporada, y salimos a recolectar, porque todos son productos silvestres, y recolectamos tanto endrinas o escaramujos. En la época de otoño y primavera recogemos setas, las deshidratamos, las hacemos polvo y las embotamos en estos botecitos, ¿no? También hacemos otros productos, como es el licor, que es un licor del bosque. Nosotros no hacemos bebidas alcohólicas, no fermentamos, pero sí que compramos la base alcohólica, y lo que hacemos es macerar productos en el alcohol, y sacamos una bebida que es el licor del bosque, que es una, bueno, yo creo que es casi homeopática, porque tú te tomas un taponcito de esos todos los días, y con la cantidad de propiedades que ha cogido de todo lo que son las plantas silvestres, pues es hasta bueno para la salud. Nosotros tenemos una página web que es delbosqueatucasa.es, que es una marketplace donde se pueden encontrar todos los productos. En las redes sociales también estamos presentes con Buscando del Bosque a tu Casa. Nos encuentras. Nuestro logotipo es bastante reconocible, porque es, pues, es una cestita, ¿no?, que lleva el bosque dentro, como una casita, y bueno, pues aquí nos podéis encontrar en Del Bosque a tu Casa, en Instagram y en Facebook también.